Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar de cuál es el problema que cuando ustedes frenan a veces en sus autos van a sentir que el timón les empieza a temblar. Van frenando y el timón va temblando, ustedes sienten en las manos como que está temblando. Entonces el día de hoy les voy a enseñar qué es lo que ustedes deben checar para asegurarse cuál es exactamente el problema, por qué el timón tiembla cuando ustedes frenan. Así que quédense, ahorita les enseño. Una de las primeras cosas que deben checar es que las puntas del carro estén bien, ¿sí? Ustedes vienen, como pueden checar que son las puntas de que las puntas del carro exactamente también, lo que tienen que hacer es levantan primero el carro, lo levantan, y una vez que tienen la llanta levantada la mueven así hacia los lados, y si no hay movimiento la mueven de arriba hacia abajo así. Y si no se mueve, y cuando ustedes están haciendo eso, la llanta no se mueve, no hay juego, quiere decir que las puntas están buenas. Las puntas están buenas, y el problema sería lo siguiente, que es el disco. El disco, entonces el disco se ha gastado de forma irregular. Una parte del disco se ha gastado más que la otra, y entonces el problema sería el disco. Lo que tienen que hacer es cambiar el disco. Yo estoy checando este carro para una de mis hijas que tiene ese problema, que cuando está conduciendo se le mueve el timón. Entonces yo sé que es el disco, pero lo que les quería mostrar, que si usted lo lleva a un taller de mecánica, les pueden decir que tienen problemas con las puntas o con la dirección, como ustedes le llamen, y en realidad el único problema que tienen es el disco. Una vez que ustedes hayan quitado la llanta, hay una herramienta con la que ustedes pueden medir el tamaño del disco. La ponen y en una parte del disco, y al mover el disco van a ver que hay una parte que está más gruesa que la otra. En algunos lugares la rectifican, aquí en los Estados Unidos es más fácil cambiar el disco. Así que solo eso quería compartir con ustedes, porque muchas personas se asustan cuando frenan, se les empieza a mover el timón, el steering wheel, y es un problema simple. La mayor parte de veces es solamente los discos que tienen que cambiar. Cuando cambien los discos, traten de cambiar también las pastillas o los frenos, como ustedes le digan, para hacer un solo trabajo. Así que hoy ustedes ya saben cuál es el problema cuando ustedes van conduciendo y el timón les empieza a temblar. Son las puntas, mayormente es siempre los discos, pero pueden ser las puntas, y ya saben cómo checar. Si son las puntas, las mueven hacia los lados. Y si eso está bien socadito, no hay ningún problema, entonces es el disco. Así que cuídense, que Dios los bendiga a todos, y los veo en el próximo video. Adiós.